Buenas tardes, bueno, buenos días, depende de cuándo estéis viendo esto, o buenas noches. ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí, Tour de Francia, seguimos. Parecía que lo había dejado. No, no pasa nada, aquí estamos. Etapa 10, etapa llana, no pasa nada, vamos con todo, tenemos ganas, vamos a ganar el Tour de Francia, todo es perfecto. Sí, vamos con todo, sí. Ahí estamos, ganamos aquí la etapa, brutal la etapa, ¿eh? Recortamos un minuto, bueno, sí, no sé qué. Y líderes, vamos a ganar el Tour de Francia, ya está, sí, claro. 5 horas después. Mal día. Y el videíto, el vídeo, este típico vídeo. Muy bien, si es que decía, ya lo vimos en el anterior episodio, pero me da igual, quiero verlo. Sí, muy bien, de una isla a la otra, al lado, sí. Todo llanito, perfecto, me parece perfecto. 162 kilómetros llano, cuidado porque hay abanicos, ojo con. Pero nada, 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 pa'lante, pa'lante. 3 kilómetros, bueno, queda menos ya. Nada, también ha costado mucho hacer la fuga. Nada, los amigos salvados. De hecho, he intentado, he tirado un poco así, no sé qué, pero bueno, poco más, ¿no? Y ahora vamos a ver el sprint. Están lanzándolo. Dentro de poco ya haremos la pancarta. Y pues nada. Uy, uy, cuidado. Nada, no. A ver si hago top 10, porque ahí me la ha liado el Gilbert. Ojo, qué bien, ¿no? Ojo. Cuidado, cuidado, que podemos ganar. Victoria. Sí, victoria, sí, victoria, victoria. No, no te lo creo. No te creo, Ojo, que creo que le han perdido tiempo encima. No, no, ha entrado. No te creo que encima hemos ganado, ¿eh? No, me ha ganado. Creo que me ha ganado, ¿eh? No te creo. Pero por poquísimo, ¿eh? No te creo, ¿eh? Sí, me ha ganado. Porque no he lanzado la bicicleta. Incluso, ostras, incluso tercer puesto, ¿eh? No, hemos ganado, perfecto. Vale, bien, bien, bien. Victoria. Victoria etapa, no sé ni cómo hemos ganado, ¿sabes? Pues bueno, pues muchas gracias, Tour de Francia, muchas gracias. Siguiente etapa, videíto guapo. Estos, a mí como me gustan estos vídeos, es increíble. ¿Eh? Mira, salimos al lado. Ojo, nos metemos para adentro, ¿eh? Bien. Etapa llana también. Un puerto de cuarta. Seguimos, ¿no? Seguimos, vamos. Pues nada, etapa neutralizada, me he escapado. Ahí está, se ha puesto el polites ahí porque nada, era imposible. He estado como toda la etapa solo, yendo a medio gas para intentar gastar lo mínimo porque iba muerto. Ya no hay escapada. Y nada, pues bueno, nos lo vamos a jugar con Colbrelli. Último kilómetro. Cuidado porque. Repetimos, repetimos. Repetimos. Ahí estamos, repetimos. Victoria, victoria, increíble, nada. no sé qué tengo que hacer para. Vamos. Esto es increíble. Victoria, etapa de Colbrelli. Sí, cuidado con esta etapa. Etapa trampa. Muy larga, creo que es. No, bueno, no sé si es larga, pero este media montaña. Estas que se te incomoda. Bueno, ahí no parece que haya nada, pero el recorrido sí. Tiene un puerto de segundo, cuidado. Y termina para arriba. Esta de montaña, estas 200 kilómetros. Vamos a ver si metemos ahí en la escapada, porque si no, no creo que pase nada. En la general, vamos. Empieza lo duro. Puerto en tercera. Sí, ya veis que se está quedando la gente sin energía. Nosotros estamos muy mal, ojo. Encima nos van a coger. Así que nada. Etapa muy, muy peleada, básicamente. Comienza este puerto de segunda. Estrecho, sí, mira. Buah, para pasar ahora va a ser complicadísimo. Nada, es que está muy lejos, eh. Con mucho igual ataco con Landa para ver qué pasa. Vamos a atacar. Nos están dejando ir, eh. Cuidado, se está yendo Roglic, ¿eh? Está atacando a la gente. Y vamos a pillar las bonificaciones y los puntos. Qué mal me va a venir este llano, ¿eh? Necesito bajada, bajada continua porque si no, no llego a ningún lado. Termina la bajada, ahora ya nada. Solo es contra el mundo, ¿eh? Por eso son todos subibajas, ¿eh? Subibajas me pueden venir bien, bastante bien. No conozco la etapa de todas formas, ¿eh? No la conozco y me está pasando muchísima factura. A ver, de todas formas sabía que no iba a ser todo bajada, pero. Ha atacado a la Philippe y parece que se va, ¿eh? Sí, va a ganar, ¿eh? Si llego a saber.
Uf, mal día, muy mal día, ¿eh? Día complicado. Cuidado porque se puede perder mucho más de lo que hemos ganado en Pirineos. Y ya me tocaré las narices, ¿eh? Una etapa de transición, como quien dice. Bilbao, sí. Bilbao, Bilbao pasándolo mal, ¿eh? Bilbao pasándolo mal. Hola, mal. Desondados, pues nada. Las exhibiciones para otro día. Top 10. Sí, top 10. Mal día. Mal día para el Bahrain McLaren. Bilbao ya pierde un minuto, ¿eh? Buah. Perdemos el liderato, ¿eh? Creo que sí. No sé ni quién ha ganado. Es que no me fijo ni quién ha ganado, ¿eh? Mal día. Mal día. Sí, mal día. 1.41. Hemos perdido hasta el liderato, sí. 11 segundos. Buah. Sí. Bueno, por lo menos el liderato sigue ahí. Pero en los Alpes nos van a ganar fijo. Bueno, en los Alpes y las siguientes dos etapas que quedan, que son brutales. Landa, top 5. Nada, el podio lejísimos. Muy mal día. Pulse, mira. Pulse mantiene ese top 10. Pensaba que iba a perder. Bueno, da igual, no. Encima hemos perdido. Hemos perdido también el maillot por puntos. Bueno, 3 puntos me da igual, pero esta es la clasificación que importa. Y mira. Mal día. Sí, mal día para. Ojo, por un segundo encima, en top 5. Pero, a ver, seguimos en la lucha, pero mal día. Y aquí está el vídeo, ¿no? De la siguiente etapa. La que veréis en el próximo episodio. Esta es dura, ¿eh? Creo que esta es de montaña. Ahí vemos algunas montañas. Más montañas. Y en el Puy Marí, ojo, porque esta es muy dura, ¿eh? No lo parece, pero está. Bueno, sí, sí que lo parece. Tenemos un muerto de primera, uno de segunda. Es un encadenado durísimo. En la vida real fue una etapa muy dura. No la conozco en el juego, obviamente, ¿no? Pero en la vida real sí que la vi. Y supongo cómo transcurrió, así que bueno. Ya sabéis. No, somos favoritos, ¿no? Dejaros un like. Comentad todo lo que queráis, bueno, si no. Si pensáis, bueno, en el caso que. Dadle like. Así que ya estaría, esto veríais en el próximo episodio. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dadle like, comentad lo que queráis. Compartidlo, no sé. No sé qué más pediros, porque tenemos que ganar el Tour de Francia, chavales. Y lo que ha pasado en esta última etapa no ha sido normal. Así que ya sabéis, chavales. Y nos vemos pues en el próximo vídeo, ¿no? En Châtel-Guyon, por cierto. Mira qué bien. Ahí, venga. Agur.